Quitar, poner, quitar, poner, quitar, poner, quitar, poner, quitar, poner, quitar, poner. Ah, bueno, no importa. Hola amigos de YouTube, aquí estamos con The Savage Pooh y este GaboCO316 y nos van a mostrar en este primer episodio de Titanes de Crafteo su estadio de fútbol soccer. Muy bien, vamos a seguirlos para que nos den un tour por su estadio, que está, la verdad, demasiado, no sé cómo explicarlo, es demasiado grande, es majestuoso, diría yo. Y miren, nada más vean qué iluminación está en el campo. Como pueden ver, las antorchas han sido colocadas estratégicamente para que las gallinas no tengan problema al echarse acá su cascarita, que aquí ya está, la está matando este Gabo. Bueno, eso no importa. Vamos a ver, acá de Savage Pooh nos va a enseñar los vestidores que tiene aquí arriba. No, bueno, no son vestidores, son palcos. Bueno, equivoqué. Bueno, no importa. Aquí, como podemos ver, Pooh pensó en la comodidad de todos los asistentes del estadio, que hasta les puso una cama, unos cofres para guardar sus pertenencias, algo para hacerse una carnita asada y disfrutar el partido. Así como algo de seguridad, aquí hay un perro por cualquier intruso. Y bien, vamos al segundo anexo del estadio. Pero miren, antes quiero que vean toda la iluminación. Es bastante buena la iluminación. Igual que este letrerito que le preparó uno de sus amigos, que dice Pooh, que bueno, es el estadio de Pooh. Por eso le puso acá el anuncio que va a salir en la televisión. Broma, broma. Bueno, no importa esto. Vamos al segundo anexo del estadio, que me pareció una maravilla. ¿Por qué? Tan solo vean, está iluminado con glowstone. Está iluminado con glowstone. Quita las antorchas para que no estorben en la vista del estadio. Y esta dona le da la vuelta al estadio y nos permite acceso a los palcos que están por encima del nivel del primer piso. Tan solo vean. Y miren, wow. Tiene una vista aquí espléndida del estadio, de los jugadores de soccer, del clásico que vaya a ver aquí. Igual aquí la iluminación juega un papel muy importante. No sé si la podemos ver de noche. Yo no creo que la podamos ver de noche. Pero miren, aquí estos bloques de glowstone le dan una tenue iluminación para que no se vea tan cargado y se vea muy bien. Y bueno, Pooh nos va a llevar al acceso al estadio, hasta arriba, hasta la azotea donde ya nadie ve, donde nadie va, nadie compra boleto. Vamos allá con Pooh. Híjole, tengo un lag espantoso, pero bueno, vamos de todas formas. Miren, aquí también desde afuera se puede apreciar la iluminación del estadio para, bueno, para acá los residentes de aquellas casas puedan tener una bonita vista al estadio y que no sea una mancha en su paisaje. Pero miren esto, desde aquí el estadio se ve muy, 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 muy bien. Vean aquí, no sé cómo explicarlo, pero se ve bastante bien. Y bueno, vamos a accesar por la zona de jugadores ahorita mismo, aventándonos, cayendo. Y ahí, ¿dónde está? Aquí está. Pues ya no sé, pues ya me encontré la entrada. Acá está Gabo también, él ya se nos adelantó. Y miren, el locker del equipo local. Como pueden ver, aquí están las banquitas para su entrenador les dé una buena motivación o una buena regañada. Aquí también está el locker del otro equipo. Como pueden ver, están juntos porque sabemos que aquí no, en los estadios de fútbol nunca pasa nada raro. Bueno, vamos a accesar como jugadores. Y miren nada más, se siente el ambiente mundialista con una de las gallinas estrellas, mejor que Leo Messi, claro está. Bueno, miren esto,
Se siente como en el estadio, no, yo lo quisiera haber visto de noche, pero pues ahorita no se pudo. Pero bueno, aquí vamos a notar que también hay iluminación en las esquinas. Aquí en esta, en las esquinas de allá. Oh, no se vio el huevo. Bueno, no importa. Y miren de qué están hechas las redes donde las arañas tejen su nido, como diría algún comentarista famoso de México. Bueno, esto ha sido el mapa de Savage Pooh. Bueno, nada más les pediría que bueno, si les gustó, suscríbanse al canal. Recuerden, si le quieren dar una visita al mapa, pues ustedes pueden mandarle un mensajito a Pu o un mensajito acá a Gabo. Con gusto se los van a recibir y tal vez les enseñen su mapa y tengan una buena cascarita por aquí. Bueno, esto ha sido todo. Es el primer capítulo de Titanes de Cafeteo. Espero que les haya gustado mucho. Bueno, ya saben, suscríbanse, compártanlo con sus compas y sale, irradien mucha frescura.